al coro pensé que bueno, claro, no conocía a Pablo y me dio mucha vergüenza porque no conocía a nadie, pero Pablo me dio muy buena impresión y me pareció que era muy profesional, pero que también la gente se lo pasaba bien en el coro y había como un ambiente muy familiar. No sé decir, porque los pequeños somos también bastante rebeldes, pero los mayores son mayores y tienen sus cosas. Estamos prácticamente todo el rato jugando y divirtiéndonos con la música. Yo ya sabía que Pablo me iba a hacer una prueba de canto y que llevaba bastantes días practicando una canción. Pero cuando llegué me dijo que entonase una canción y la verdad es que me quedé en blanco porque me puse muy nerviosa, pero él me animó y ahí ya me sentí mejor. Me puse nerviosísimo, de verdad. Y así los dos cantábamos con esa vocecita de niño pequeño. Y bueno, pues, pero cuando pasó ya dijimos, bueno, esto ya pasó, ya los nervios fuera. Los mayores lo hacen muy bien, pero los pequeños también les damos caña. Bastante traviesos, habladores. Unos quieren ser millonarios, otros quieren ser Cristiano Ronaldo, pero bueno, yo, la mayoría de gente sale aquí pues para ser profesionales de la música, para entrar en el conservatorio, para tocar un instrumento, para dedicarse al canto lírico. Nosotros, cuando llegamos al coro, pues formamos parte como de un precoro o algo así, y pues nosotros nos tenemos que esforzar. Pablo dice en un momento que a partir de ahora tal persona va a ser coralista y todo el coro se pone a aplaudir y es un momento muy emocionante. Los mayores siempre están conmigo y me gastan bromas y son como mis hermanos mayores. En cualquier momento Pablo nos puede decir, venga, ahora tú eres solista, como ya pasó con otros niños, y a mí me encantaría. A mí me daría un poco de vergüenza, pero también me gustaría. Y no tenemos vacaciones. Y ensayamos todas las semanas. Y aún así se lo recomiendo a todos los niños. A todos los niños. Unha das maiores alegrías e responsabilidades que temos é o que con cariño denominamos a primeira fila. Está formada por quen dá a cara de arriba abaixo e representa o noso futuro. Os máis novos, os adorables, chegan sempre tímidos e de xeito discreto, ata que pouco a pouco van collendo as rendas e logo as responsabilidades que deixan os maiores. Se hai algo que define a Cantábile, é unha primeira fila chea de peques que se van renovando, mas que sempre aportan alegría e emocións fortes a todos os ensaios e concertos. Habitualmente, todos os sábados, ou casi todos, sempre hai alguén para hacer unha prueba de voz. É máis complicado o trabajo con as cuerdas de los chicos, porque son bastante reacios a cantar en coros. Pero, hace unos años, yo me preocupé de tener siempre una cantera de niños varones, para que en el pasar del tiempo se conviertan en las cuerdas graves, en las cuerdas de tenores y bajos. Gracias a eso, los chicos que hoy tenemos nutriendo estas cuerdas, pues son antiguos coralistas que entraron desde los 8 años. Que lo pasan fenomenal, desde estar en los descansos, que salen a jugar allí al patio de enfrente y van a comprar alguna chuchería, o bueno, es que están felices con sus amigos, hasta el punto de que había niños a los que sus padres los llegaban a castigar, pues no vas al coro este sábado, y eso era, dicho por los niños, alguno de los peores castigos que les podían poner. Si no me hubiese gustado Cantábile, pues no me habría gustado la música y no me habría metido en un conservatorio y empezaría a estudiar violín hasta acabar donde estoy, que es estudiando un grado superior de violín en Vigo, aunque sigo viniendo aquí. Bueno, creo que Cantábile non ten límites, non sabemos exactamente cal pode ser o límite de Cantábile, pero eu creo que Cantábile afortunadamente non ten límites, porque é un proxecto tan bonito e tan variado porque os nenos van entrando, van sendo novos e nunca sabemos que nos van a ofrecer, que nos van a dar, non? E iso é o bonito do proxecto Cantábile. Eu creo que os límites estableceráos o tempo, pero para nós sería tamén bonito que estes rapaces que hoxe son nenos, pois que o día da mañá
cando sexan xa adultos, pois veñan con seus fillos a Cantabile e que antes sexan directivos, presidentes de Cantabile. Eso sería un límite que habería que acadar, non, para seguir progresando. Yo quería decirle algo a los pequeñajos que acaban de entrar en Cantabile. Que aprovechen, que no se rindan, que siempre, siempre da pereza buscar un hueco para Cantabile todas las semanas, pero se puede y merece la pena. Si os metéis en Cantabile, vais a tener que trabajar, vais a tener que esforzaros y al final tendréis amigos y, digamos, una vida de provecho el resto de vuestras vidas. Pero eso no es interesante. Mejor, id a la voz y en 2 días tenéis 2 millones de euros y ya os retiráis y no hacéis nada con el vuestro de vuestras vidas. Está mejor eso. Bueno, rapaces, una cosa que aprendí de Pablo, que creo que es importante para todos los ámbitos de la vida, es hacer aquello que, no que te encontras, aquella actividad que haces, siempre con sinceridad y con pasión. Escuchad mucha música, cantad mucha música, pero sobre todo liad la parda como yo lo haría. O sea, corred por el local, romped cosas. A ver, el piano no, hay cosas que no se pueden romper, pero... Entonces, a mí me gustaría que dentro de unos años, cuando la asociación cumpla pues 30, 50, los que sean, pues poder veros aquí, en donde estoy yo ahora, contando todo lo que habéis vivido y todos los éxitos que habéis cosechado a lo largo del camino. Pues los que estáis empezando ahora con la música, creo que lo que mejor vais a disfrutar es no el hecho de la música en sí, sino el hecho de poder convivir y trabajar con vuestros amigos y compañeros. Que hagáis de esto algo de lo que disfrutéis. Y entonces así cumpliréis 10 años más y os seguirá gustando como a mí. Y si queréis aquí. Que aprovechen desde el punto de vista musical, porque van a hacer cosas en Cantabile que no van a tener oportunidad de hacerlas en ningún otro sitio de nuestro entorno. Y mi padre ya me metió de lleno a tocar el piano. Y siempre me decía que mi mejor amigo sería siempre la música, que no me abandonaría nunca. Y es cierto. Ya metida un poco en edad como voy, tengo que decir que yo me encuentro feliz viendo conciertos, escuchándolos.